mucho actor cree que debe tener la emoción correcta para hacer cualquier cosa, y yo no estoy de acuerdo. Lo que el actor realmente necesita es buen costumbre de comportamiento. La mayoría de cosas no trata de la emoción, se trata de la capacidad del actor de hacer su vida. Y eso es costumbre de comportamiento, que uno aprende más en comedia que en tragedia. Y con mucho actor, no me conmuevo, porque lo veo que el actor hace por sí mismo y no vive lo que vive el personaje. Entonces el actor tiene que saber cómo crearlo y vivirlo como un ser humano, no como actor que dice, ah, oh, ha ganado un premio esta noche. Eso no es así. Entonces, si uno vive su vida, todo el resto viene. Yo, por ejemplo, la mayoría del actor quiere crear una emoción para vivir. En la vida vivimos y sentimos. Y yo trabajo así. Claro, estar en el presente, vivir lo que está pasando y lo vivo. Como si fuera la vida. Y eso es difícil. Sí. Porque uno está consciente que yo estoy en el escenario. Y entonces, si uno arregla ese problema, tiene mucho esfuerzo. Porque si uno cree, la cosa va a ser. Para mí, mi grande pregunta es, ¿estás haciendo lo que quieres? Eso es un privilegio, trabajar conmigo. Porque yo quiero que la gente hace lo que quiere, no lo que piensan deben hacer. Y si uno quiere ser el actor, you know, si uno equivoca en una escena, no va a ser satisfecho hasta que ha conseguido de hacerlo bien. Entonces yo no tengo que enseñar a un actor a hacer una escena de teatro, eso es tontería. De vivir, de involucrar, de crear, sí, eso. Uno tiene que, necesita ayuda. Y conmigo parece menos pista. Pero en el fondo, ¿qué quiero hacer?